Gustavo, a Gustavo Gómez, nuestro amigo, que nos va a dar una mano para hablar un poquito de la actualidad del rival que va a tener el Sabalero, un partidazo que vamos a tener aquí en Santa Fe. Gustavo, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, ¿cómo les va? Buenos días para todos. ¿Todo bien? Un poquito de viento, que es habitual por la Patagonia, sí. Un poquito de viento. Ustedes están acostumbrados a ese tema. Sí, no tanto madre, el viento es más característico, si bien se menciona la Patagonia, es más característico de Comodoro y más al sur, ¿no? Claro. Madre no lo sufrimos tanto, aunque aparece, ¿no? Aparece sí, 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 sí. Gustavo, estamos aquí con Brian Borra, que es el especialista que habitualmente sigue la actualidad de Colón y de cara a este partido. A ver, para que la gente sabalera esté al tanto de los panoramas de los equipos que se van a enfrentar mañana 15:05 en el Brigadier López. A ver, Brian, si vos tendrías que decirle a Gustavo lo destacado de Colón de la jornada de hoy, pensando en el partido de mañana, ¿qué es? Que el equipo está prácticamente definido, sin modificaciones, y que repetiría el mismo 11 que viene de empatar 0-0 frente a Atlético de Rafaela. En caso de confirmarse esto a través de la planilla oficial, el probable 11 de Colón sería con Manuel Vicentini como arquero en la defensa, línea de 4. Por derecha, Ezequiel Herrera, una dupla de marcadores centrales con Hernán López y con Paolo Gols. Por izquierda, Fabián Enríquez, en la mitad de la cancha. Como volante, por el sector derecho, Federico Jordan. El doble 5, Nicolás Talpone y Alan Forneris. Por izquierda, Cristian Bernardi, y en ofensiva dos puntas, Brian Guille y Genaro Rossi sería el 11 de Colón para jugar mañana. Gustavo, y si a Brian y a la gente de Colón habría que citarle alguna probable formación de Madryn, ¿qué hay para decir? Madryn va con una modificación, vuelve Facundo Jacopuzzi, que hace una de las figuras de la saga central del equipo en este segundo semestre. Por 5 tarjetas amarillas no pudo jugar el pasado fin de semana frente al Almirante Brown. Retorna después de pagar esa suspensión y sería la única modificación que tendría Madryn. Bonín en el arco, arquero y único jugador que estuvo los 36 partidos presentes en esta temporada. Después el fondo está compuesto por Mauro Peinipil, hombre de la casa. Jacopuzzi y Calderón, la dupla central. Zuliani por el otro extremo. En el medio campo, 4 jugadores. Va Pérez por derecha, Recalde, Sánchez y Crego por el otro extremo, y arriba Brian Ferreira y Mauro Peinipil, que es primo del otro Peinipil, dos hombres de aquí de la ciudad de Puerto Madryn, un apellido característico en la historia de esta institución. Ese sería el 11 inicial que tendría Gracián para enfrentar mañana en Colón. ¿Cómo ha sido la semana, Gustavo, de los dirigidos por Gracián y del técnico justamente de cara a este partido trascendental, porque más allá de que tiene la misma cantidad de puntos Madryn que Nueva Chicago, y haciendo la salvedad que bueno, el Deportivo Madryn tiene 15 goles a favor y el Torito de Mataderos tiene 14, con esta ventaja dependiendo todo de justamente del equipo de Gracián, ¿cómo ha vivido esta semana el plantel y el técnico, teniendo en cuenta que dependen de lo que puedan hacer ellos mismos aquí en Santa Fe? Bueno, con el ánimo por las nubes, las confianzas también a la misma altura. Es un equipo que viene valentonado por una campaña notable a partir de la segunda rueda de este campeonato. Había comenzado un mal campeonato, como lo señalábamos ayer, después fue levantando, pero tuvo su explosión en este segundo semestre a partir de la ronda de las revanchas, con una campaña realmente formidable. 13 partidos sin perder lleva Deportivo Madryn, y en la última presentación el triunfo sobre Brown y el empate de Chicago le permitió quedar puntero en el campeonato, solo una fecha de definición de esta zona. Te imaginarás cuál es el ánimo y el espíritu que tiene el equipo. Ayer alrededor de 500 hinchas hicieron banderazo para despedir al plantel que viajó en horas de la mañana de hoy, y recién observando algunas redes sociales ya mostraban fotos del micro partiendo a Santa Fe. Fue en avión hasta Buenos Aires y de ahí vía terrestre. Estaba esperando el colectivo de la institución, lo estaba esperando en Buenos Aires para ir a Santa Fe, donde van a estar llegando ya en las próximas horas. Hay confianza, pero también respeto, es decir, que no se malinterprete esa palabra en el fútbol, ¿no?, que siempre se utiliza. Es decir, confianza existe, respeto por el rival que está enfrente, obviamente también. ¿Cómo cae durante este último tiempo en ustedes como colegas nuestros en el plantel? En este caso le toca al Deportivo Madryn, como pudo haber sido en una situación a Brown, al clásico rival, pero en este caso le toca pasar un buen momento deportivo justamente al equipo de Gracián.
que desde un tiempo a esta parte se ponga en tela de juicio a veces los resultados que se van dando? Con respecto a los arbitrajes, han sido malos en todo el campeonato para diferentes equipos. La verdad que en eso no hemos entrado demasiado en análisis. Hay mucho lo que se habla, lo que se dice, ¿no? Pero sí, la verdad que no. En el fútbol argentino no hay nada que sorprenda, ni para bien ni para mal. Pero molesta. Supongo que a la institución le debe molestar. Claro. Yo como periodista, si me preguntan en lo personal, estoy ajeno a eso, ¿no? Sí. Entiendo que a la institución y al plantel también, cuando, de hecho, después del caso aquí en Puerto Madryn se hizo referencia, se le preguntó a los jugadores, pero bueno, la pregunta hay que hacerla y vos sabés, más allá que uno sabe cuál va a ser la devolución, ¿no? Sí, por más que por ahí sea incómoda la pregunta, a veces uno tiene que estar obligado a realizarla. Sí. ¿Cuál es el pilar fundamental? Y la última, para agradecerte, el pilar fundamental de lo que referenciaba justamente de la cantidad de partidos invictos que lleva el equipo de Gracián. Ha sido muy consistente en defensa. Madryn tuvo una falencia, que era la parte ofensiva. Le costaba llegar al gol, incluso una especie de cuestionamiento, la falta de precisión y definición que tenían los delanteros que aparecieron en las últimas fechas. Después un arquero que ha sido muy sólido y una defensa que creo que ha sido lo mejor que ha mostrado Deportivo Madryn, en menor medida el medio campo, pero también muy sólido. Y si tenés que hacer un escalón descendente, la ofensiva del equipo, ¿no? Pero lo mejor pasa por Recalde, que ha tenido un año notable, por Jaco Pusi, que vuelve, que decíamos que ha tenido un segundo semestre realmente muy, muy bueno, y un Bonín que cada vez que ha tenido que responder lo ha hecho con notable solvencia. Así que por ahí puede estar el tridente más destacado que tiene este equipo. Gustavo, muchas gracias por la info y un placer como siempre. Bueno, el placer es mío y a disposición. Un abrazo. Abrazo enorme. Chau.